Profesor Fabián Barrios de la Institución Educativa Aquilino de Oya, y hoy vamos a hacer una pequeña presentación sobre el entorno virtual de aprendizaje de la institución educativa y sobre algunas características y actividades que se pueden realizar en él. Bien, lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro navegador web. En mi caso, el navegador web que tengo instalado es el Google Chrome. Les recomiendo que utilicen el Google Chrome debido a que hay algunas características del entorno virtual de aprendizaje que no se visualizan muy bien en Internet Explorer. Sin embargo, es importante aclarar que cualquier dispositivo puede visualizar el entorno virtual de aprendizaje, tanto una tablet como un computador, un smartphone o un dispositivo móvil. Bien, después de ingresar a nuestro navegador, voy a digitar la página web de la institución educativa Aquilino de Oya, que es donde está instalado el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, simplemente coloco la dirección web, que es www.ie.edu.co, tal como está apareciendo en este momento en la pantalla, y damos enter. Listo, se nos despliega la página web de la institución educativa Aquilino de Oya. Aquí podemos ver que esta es la página inicial o principal, vemos algunas noticias y también está el video de la institución educativa, que es importante que ustedes lo vean. Es un resumen de todo lo que tiene la institución educativa, lo que hemos logrado en estos años pasados. Y en la parte superior, al lado del título, al lado derecho del título, del título de institución educativa que uno ya, vamos a ver un botón que dice continuar a la página principal. Entonces simplemente voy allí, le hago clic. En este momento se nos despliega la página principal de la institución educativa Aquilino de Oya. Aquí hay algunas cosas importantes que nosotros podemos mirar, algo de historia, el proyecto educativo, la oferta académica. Bueno, ya ustedes pueden ir explorando cada una de estas opciones. En este momento vamos a dirigirnos a la parte inferior de la página y vamos a ver que tenemos tres secciones. Una primera sección que dice entorno virtual de aprendizaje, que es el que vamos a presentar el día de hoy. Hay otra, una segunda sección que es en la parte media de la página, que dice correo institucional. Y hay una tercera sección, pues, que aparecen unos datos de contacto. Entonces, para ingresar a nuestro entorno virtual de aprendizaje, obviamente nosotros debemos tener creado un nombre de usuario y una contraseña. La idea es que en la práctica que vamos a hacer, ustedes creen su nombre de usuario y su contraseña como profesores y puedan ingresar directamente. En este caso, yo voy a ingresar con mi nombre de usuario y con mi contraseña. Listo, le hago clic en entrar. Si de pronto tenemos algún problema para ingresar desde la página principal, pues aquí hay un mensaje que me dice que no puedes ingresar, clic aquí. Entonces simplemente le hacemos clic allí. Vamos a probar en ese momento si podemos ingresar desde acá. Listo, y entonces nos aparece en este momento la página principal o la sección principal, o lo que nosotros también vamos a llamar acá en este caso la portada de nuestro entorno virtual de aprendizaje. Listo, este es el entorno virtual de aprendizaje, ya hemos entrado. Observen que en la parte superior dice, aparece un aviso que dice usted se ha autenticado como profesor Fabián Andrés Barrios. Bueno, en este caso es mi cuenta, ¿no es cierto? A cada uno de ustedes, cuando ya tengan su cuenta dentro del entorno virtual, les va a aparecer su nombre, y es muy importante que nosotros veamos que al lado del nombre aparece el botón salir. Esto es de vital importancia. Si nosotros no cerramos sesión en nuestro entorno virtual de aprendizaje, pues un estudiante puede entrar luego en ese mismo computador, si estamos utilizando un computador público, entrar y pues cambiar notas, cambiar actividades y, bueno, y hacer desastres. Entonces es muy importante que cada vez que nosotros entremos o salgamos del entorno virtual de aprendizaje, le demos clic en ese botón salir. Nunca se nos puede olvidar. Muy bien. Esta es la portada de nuestro entorno virtual de aprendizaje. Bueno, como les venía diciendo en los anteriores videotutoriales, el entorno virtual de aprendizaje no es más que una página web en donde nosotros podemos crear actividades para los estudiantes, nosotros podemos crear cuestionarios, evaluaciones, crear nuestros cursos, montar recursos y hacer una cantidad de cosas, que es lo que vamos a presentarles en este corto video, en este pequeño video. La idea es que cuando estemos realizando la práctica en la institución, pues lo que vamos a presentar acá lo hagamos allá en las máquinas. Bueno, y bien, lo primero que hay que decir de este entorno virtual de aprendizaje es que se divide básicamente en cuatro secciones. Vemos una sección arriba que se llama el encabezado o el cabezote, que es donde aparece el nombre de la institución educativa, donde ya habíamos visto que nos aparece el a nombre de quién estamos autenticados. También nos aparece una opción de idioma que la podemos cambiar. En este caso, las opciones que nos presenta es para cambiarla entre inglés y español. Eso es muy bueno, por ejemplo, para los profesores de inglés, que puedan ver su plataforma en inglés, al igual que los estudiantes también la puedan ver en inglés.
Después del cabezote, nosotros vamos a ver que se divide en tres secciones básicamente. Una sección lateral izquierda, que aparece con algunos módulos como administración del sitio, búsqueda global, usuarios en línea, novedades. Tenemos también una sección central, en donde vamos a ver un mensaje de bienvenida, ¿cierto? Vamos a ver el título de un mensaje de bienvenida. También vamos a tener un botón que está marcado como correo institucional y es donde nosotros nos podemos enlazar directamente a nuestro correo institucional. Recuerden que el correo institucional no es el correo de Hotmail o de Gmail, sino que aparece @ie@aquilinoedoya.edu.co. Y también tenemos una sección lateral derecha que nos aparece con un botón que dice activar edición, nos aparece con un calendario, nos aparece con unos eventos próximos, sus mensajes. Vamos a ver para qué sirve cada una de estas situaciones. Y si seguimos hacia abajo, vamos a ver las categorías, que es precisamente donde están los cursos que nosotros vamos a realizar. En este caso aparecen los cursos de la formación empresarial, como pueden ver aquí, grados A, décimos, 11, grados B, y aparecen unos cursos que son los del bachillerato semipresencial o el bachillerato virtual y que corresponden a los ciclos 3, 4, 5 y 6, que están a cargo después de la profesora, de la coordinadora Alba Lida. Entonces, esas son las principales secciones. Todo nuestro entorno virtual de aprendizaje siempre va a tener esta misma forma, esta misma presentación. Entonces es importante que nosotros no nos perdamos, ¿cierto? Y veamos todo lo que puede tener. En futuros videotutoriales vamos a explicar para qué sirve cada una de las opciones que nos aparecen acá. Vamos a ver que hay muchos botones, muchas situaciones, pero cada una de esas cosas las vamos a ver con despacio. Lo que vamos a ver en este videotutorial es una pequeña presentación de qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo lo podemos utilizar dentro de nuestras asignaturas. Entonces, para eso me voy a ir a un grado. En este caso voy a escoger este grado décimo B en la categoría formación empresarial, categoría grados B y décimo. Entonces aquí observo que ya me cambió completamente, me llevó a una nueva sección de la página. Y algo importante que nosotros vemos acá, después de que nosotros salimos de la portada, es decir, ingresamos a algún curso, ingresamos a alguna categoría, nos va a aparecer una barra de navegación, que es la que aparece en la parte inferior del cabezote, como se ve en este momento en la pantalla y como se está marcando en este momento. Si nosotros queremos volver a la portada, simplemente hacemos clic donde dice formación empresarial, que es la portada, de esta forma se llama la portada, ¿no es cierto? Formación empresarial. Y vemos que automáticamente accesamos otra vez a donde nosotros estamos. También podemos navegar con los botones del navegador web, atrás y adelante, pero es importante que nosotros de pronto nos vayamos a perder, ¿cierto? En los diferentes cursos, en las diferentes actividades, y que tengamos muy presente que esta barra de navegación nos va a permitir a nosotros ir a cualquier lugar que hayamos visitado en el pasado. Muy bien, aquí tenemos los cursos, por ejemplo, para el grado 10B, vemos que hay unos cursos que están en azul, en un enlace azul, y vemos que hay otros cursos que están en un enlace gris. Eso es muy importante porque los cursos que están en azul son los cursos que están actualmente habilitados para los estudiantes. Los cursos que están en gris, en el enlace gris, son cursos que están ocultos para los estudiantes. Nosotros como profesores podemos crear cualquier cantidad de cursos que queramos, pero dependiendo si queremos que el curso esté habilitado para los estudiantes o no, podemos decirle a la plataforma, mire, hágame el favor de habilitarlo o no habilitarlo. Luego vamos a ver cómo funciona esto. En el caso del ejemplo de hoy, voy a ingresar al curso de TIC aplicadas de 10B. Es un curso que está ya funcionando, funcionó para todo el 2013. Y vuelve a inicia ahorita para el 2014. Muy bien, entonces observemos que aquí vuelve y me cambia el entorno virtual de aprendizaje, pero no me cambió la estructura, sigue apareciendo el cabezote. En la parte final del cabezote me aparece la barra de navegación y estoy observando que lo que me cambiaron fueron las opciones de las secciones. En la sección lateral izquierda, pues ya me aparecen son las actividades. Vamos a explicar para qué sirven cada una de esas actividades. Me va a aparecer un botón de búsqueda. También me va a aparecer una administración o una gestión del curso. En la parte central, en este caso me están apareciendo, digamos, todos los contenidos del curso. En este caso está habilitado pues el curso, el periodo cuarto para TIC aplicadas. Bueno, así se quedó, así se dejó el año pasado. Y al lado, lateral derecho, estamos viendo también unas novedades, unos eventos próximos y unas actividades recientes. También me aparece en la barra de navegación, y eso es muy importante, me aparece aquí un botoncito que dice cambiar rol.
Es muy importante ese botoncito porque en ese momento estamos ingresados como docentes, como profesores, pero yo puedo ver, por ejemplo, voy a decirle acá que me cambie el rol a estudiante. Me cambia el rol de estudiante y yo puedo ver cómo me cambia, cómo los estudiantes en este caso están viendo mi curso. Entonces observen que inmediatamente cambió la sección lateral izquierda, ya no me va a aparecer una administración tan completa como parecía para el docente, sino que lo que los estudiantes pueden ver acá puede ser sus calificaciones de este curso y su perfil. Luego las actividades también cambiaron, ellos pueden ver ya los juegos, los recursos y los talleres. Bueno, y todo esto yo lo puedo, digamos que configurar para determinadas necesidades que yo tenga. En este mismo botoncito donde dice acá volver a mi rol normal, yo puedo hacerle clic y automáticamente voy a volver al rol de profesor y se me van a activar obviamente todas las funciones y características de nuestro entorno virtual de aprendizaje. Al lado de cambiar rol a, de este botoncito de cambiar rol a, aparece otro botoncito que dice activar edición. Ese botoncito de activar edición es el más importante de todos, porque ese botón de activar edición es el que me va a permitir, como su nombre lo indica, activar la edición de los contenidos, cambiar lo que aparecen allí, cambiar las actividades, cambiar los cuestionarios, cambiar los juegos, cambiar absolutamente todo. Luego vamos a ver cómo funciona este botoncito de activar edición. Bueno, muy bien. Entonces, aquí puedo ver, está el cuarto periodo. Vamos a ver algunas actividades que hay por acá. Por ejemplo, la primera actividad que me aparece acá es taller de sensibilización espiritual. Este es un taller, nosotros lo vamos a ver acá, simplemente accedemos haciendo clic. Bueno, en este caso, como yo estoy ingresado como docente, entonces lo que él me está mostrando acá son los estudiantes que han presentado este taller, ¿cierto? Los estudiantes que han presentado este taller y evidentemente las evaluaciones que han tenido. Este taller tiene una particularidad y es que podemos utilizar lo que se llama la coevaluación o el método de coevaluación, en donde, como podemos ver acá, evaluaciones de los compañeros, donde ellos se pueden evaluar entre ellos mismos. Entonces es bastante importante que en determinado momento, cuando nosotros necesitamos manejar algún tipo de coevaluación, algo por el estilo, nosotros podamos utilizar esta herramienta de talleres. Sin embargo, pues también aparece la calificación del docente, ¿cierto? Podemos configurar el entorno virtual para que los estudiantes no se califiquen entre ellos mismos, sino que sea el docente el único que pueda calificar, o podemos configurar el taller para que los estudiantes califiquen, pero no se le muestre la nota al estudiante, sino hasta cuando el profesor la apruebe. Entonces, eso es muy importante. Bien, aquí en la parte inicial, ¿cierto? Vamos a ver el título del taller, como está en este caso, taller de sensibilización espiritual, y vamos a ver alguna información importante, como aparece en este caso la fase actual. La fase actual es calcular las calificaciones finales, pues porque esto fue una actividad que se presentó pues el año pasado. También nos aparece en qué fecha se activó este taller para los estudiantes. Entonces dice que se activó el jueves 26 de septiembre. También dice que la fecha en la cual se le dio el tiempo máximo al estudiante para que presentara este taller, donde dice acá fin de los envíos, pues eso fue el martes 15 de octubre. Inclusive aparece la hora, podemos activar que sea en una hora determinada o no. Muchos docentes que dicen, bueno, inclusive en la universidad, bueno, presénteme el trabajo hasta las 12 de la noche, le doy plazo. Entonces nosotros podemos aquí configurar todo esto. ¿Cuándo comenzaron las evaluaciones de este taller? Entonces aquí aparece el miércoles 16 de octubre empezaron las evaluaciones y cuándo terminaron esas evaluaciones. Muy bien, también nos aparece la calificación máxima que han sacado algunos estudiantes. Nos aparece un formulario de muestra de evaluación que ya vamos a explicar cómo funciona y de qué sirve. Y nos aparece una descripción del taller. Esto es cuando yo estoy ingresado como profesor, como docente, ¿cierto? Como docente. Pero al estudiante se le presenta otra cosa muy diferente. Voy a regresar a mi asignatura. Entonces vengo acá a la barra de navegación, regreso a donde estaba, al núcleo de mi asignatura, donde están todos los contenidos. Y voy a cambiar mi rol, voy a cambiarlo a estudiante. ¿Okay? Y vamos a ver cómo le aparece ese mismo taller al estudiante. Entonces aquí está, taller del paro agrario. Le doy clic. Bueno, y aquí me aparece algo importante, ¿no? Aquí lo que me está diciendo es, mire, ese taller, señor estudiante, ese taller ha terminado en este momento, si usted no puede
no puede enviar ningún trabajo porque ya el taller ha sido calificado y ha sido entregado. Yo puedo cambiar esto y habilitar para que los estudiantes en una fecha posterior me puedan enviar los trabajos. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos haciendo las recuperaciones, porque muchas veces lo que mandamos a hacer al estudiante en la recuperación es que pues termine los talleres que no hizo o presente los talleres que no hizo, entonces lo podemos hacer. Y también tenemos un enlace para mostrar la descripción del taller. Entonces, observen que este es el taller que se le puso a los estudiantes. De esta forma le aparece al estudiante. Entonces, el estudiante va a ver un título, ¿cierto? Un título del taller que aparece acá. El estudiante le va a aparecer una información de presentación del taller, que es donde aparecen en qué momento se habilitó el taller, en qué momento tiene plazo para enviar el taller, cuándo comienzan las evaluaciones, cuándo terminan, etcétera, etcétera. Y está esta parte del contenido del taller, que esta es la que nosotros ya como docentes, la que nosotros venimos, vamos a aprender a manipular, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquí yo en este taller de crecimiento espiritual a los estudiantes, pues les incluí un video, ¿cierto? En ese video ellos lo que van a hacer van a ver un documental en este caso, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes ahí en este momento, que se está reproduciendo. Ellos pueden parar el documental y siguiendo todo esto, bueno, aquí hay un mensaje de bienvenida para los estudiantes. Obviamente todo lo que se le coloque al estudiante en en ese ambiente virtual, en ese entorno virtual, pues tiene que ser con algo de respeto, unas cosas, ¿cierto? Y aquí lo que se le pedía al estudiante como taller es que realice un comentario de texto. Entonces miren, observen que yo aquí le pido al estudiante, ¿cierto? Este es el taller que él tiene que realizar, identifique al menos 10 ideas principales y secundarias, ¿cierto? Esto ya es lo que yo configuro como tal, como docente en el taller. Aquí inclusive yo puedo incrustar otro video. Bueno, la versatilidad de ese entorno virtual es total. Nosotros podemos incrustar videos, podemos incrustar animaciones, podemos incrustar podemos incrustar juegos, por ejemplo. Él trae unos juegos también, pero nosotros podemos bajar los juegos de internet e incrustarlos acá, ¿no es cierto? Podemos incrustar una encuesta, podemos incrustar lo que nosotros queramos, ¿cierto? Podemos poner aquí. Listo, y ese es el taller que se le puso al estudiante. ¿Okay? Y aquí termina. Aparece un botón de continuar. En este caso, este taller no está habilitado para los estudiantes porque como vemos acá, dice que el fin de los envíos o la fecha de envíos fue el 15 de octubre del 2013. Voy en ese momento a cambiar esta fecha para mostrarles cómo le aparece al estudiante para que resuelvan su taller. Entonces voy a volverme otra vez al curso de TIC aplicadas. Y aquí en ese botoncito de volver a mi rol normal, entonces lo activo para que me deje ver ya como docente, como profesor. Y entonces voy a observar que luego del botoncito volver a mi rol normal me aparece el botoncito de activar edición, que es el que yo les decía a ustedes que es el que vamos a utilizar para configurar todos nuestros contenidos en el entorno virtual. Entonces le doy clic en activar edición. Y como pueden ver ustedes, en este caso el taller de crecimiento espiritual se me activaron unos botoncitos, se me activaron unos botoncitos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, ese primer botoncito es para yo mover este taller hacia arriba y hacia abajo. Este otro botoncito que aparece aquí es un botón que me permite actualizar o editar, que es el que vamos a utilizar. Este botoncito que aparece con una X es de borrar o eliminar. El botoncito que aparece con un ojito es para ocultar, si yo quiero ocultar este taller de los estudiantes. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando uno empieza a hacerlos, a preparar los talleres para los estudiantes, uno dice, mire, yo quiero que ese taller esté disponible para el estudiante, pero a partir del segundo periodo. Entonces lo podemos ocultar a los estudiantes. Y aquí hay un último botoncito que este nos va a permitir asignar los grupos. Luego vamos a ver cómo crear los grupos, cómo asignar los grupos. Entonces, si yo puedo tener este mismo taller para sexto A, sexto B, sexto C, pero entonces voy a activarlo para ciertos grupos. Por ejemplo, va a decir, no, sexto B solamente va a ser este taller, o los estudiantes solamente me van a ingresar al grupo de sexto B para que hagan este taller. Entonces, muy bien, en este caso lo que vamos a hacer es cambiarle la fecha para que ustedes vean cómo le aparece a los estudiantes. Entonces le hago clic en el botoncito que dice actualizar. Y aquí me va a aparecer toda la pantalla de configuración de este taller. No la voy a explicar en este momento, eso lo vamos a hacer luego. Lo único que voy a hacer es cambiarle la fecha límite del envío, donde dice acá 15 de octubre. Entonces en este momento tenemos 15 de enero, lo voy a poner que esté activo hasta el 16 de enero. Pero entonces aquí me toca cambiarle el año y ponerle 2014. Al igual que
el fin del envío también tengo que cuadrar la evaluación, porque se supone que un estudiante tiene la opción de enviarlo hasta el 16 de enero del 2014, pues también tiene la opción de evaluársele hasta enero del 2014. Entonces lo que voy a hacer acá es cambiar también la fecha a la evaluación. Tengo que cambiarle el año. Listo. Y también tengo que cambiar la fecha de publicación de las notas del profesor. Entonces esto lo vamos a ver luego también de igual forma. Lo vamos a ver. No se me preocupen si no entendemos lo que está pasando en este momento, que eso lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, listo, aquí simplemente le voy a dar clic donde dice guardar los cambios. Muy bien. Y entonces observamos que en ese momento la fecha del envío me cambió y me dice inclusive entre paréntesis cuánto tiempo tengo para presentar ese taller. Entonces lo que voy a hacer es volver a TIC aplicadas y voy a volver a cambiar mi rol como estudiante para mostrarles a ustedes cómo le aparece a un estudiante el taller. Y aquí está taller de crecimiento espiritual, de sensibilización espiritual. Entonces observen, miren que aquí como estudiante ya no me dijo, ya no me salió ningún mensaje de que no lo puedo presentar, de que eso y lo otro, no. Simplemente él inmediatamente entra al taller, entonces yo puedo visualizar el taller, ¿cierto? Y observen que en la parte inferior entonces me va a aparecer un espacio, mírenlo, aquí está, me va a aparecer un espacio para que el estudiante envíe su taller, envíe lo que se le pidió, envíe el cuestionario, lo que se pidió. Bueno, esta es una de las actividades más digamos más básicas que se necesita en el entorno virtual. Entonces aquí yo le puedo pedir al estudiante cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de cosa, yo se la puedo pedir acá. Esto es algo que se me va a mostrar. Esto es bueno, es importante saber que este taller no me lo va a evaluar automáticamente el entorno virtual. ¿Por qué? Porque es que yo aquí le estoy haciendo algunas preguntas al estudiante que son abiertas. Entonces las preguntas abiertas, por ejemplo esta, miremos esta por ejemplo, ¿está de acuerdo con el paro? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En este caso, este taller se le pedía al estudiante era para generarle una opinión acerca de algo, para que el estudiante empezara a preguntarse y a criticarse sobre las cosas que están pasando en el país. En este caso fue lo del paro agrario. Entonces es importante que nosotros sepamos que esta es la actividad más básica que yo puedo crear en el entorno virtual de aprendizaje, pero tiene una característica, esta no me la va a evaluar automáticamente el entorno virtual. Esa me toca a mí entrar, leer lo que ellos han enviado, leer lo que pusieron, corregírselos, en fin. Esta es la forma en que le aparece al estudiante. Todo esto que está acá, todos estos videos, pues los metió el docente, no sé, no hay ningún problema. Voy a volverme a TIC aplicadas y voy a mirar, voy a volver a mi rol normal, voy a volver a mi rol como docente y voy a ver cómo me aparece a mí lo que ellos me han enviado. Entonces vuelvo otra vez, ya estoy como docente, tengo que fijarme que me aparezca pues autenticado como docente. Voy a volver aquí al taller de crisis de sensibilización espiritual y entonces aquí simplemente yo voy a ver un cuadro. De esta forma es que me le aparece al docente, yo voy a ver un cuadro en donde la primera columna de este cuadro me aparece el nombre del estudiante. Yo los puedo organizar por nombres o por apellidos. En este caso la flechita me aparece en apellidos, quiere decir que están organizados o ordenados en orden alfabético según el apellido. Si yo le doy clic en nombre, él me va a aparecer ordenado o organizado según la letra del nombre, ¿cierto? Muy bien. También aquí me va a aparecer las evaluaciones que han hecho los estudiantes. Yo también puedo ver qué evaluó el estudiante, qué hizo o qué no hizo. Voy a ver la calificación total del envío y aquí donde dice título es donde yo puedo ver qué me envió el estudiante. Entonces yo simplemente puedo hacerle clic y automáticamente voy a ver este estudiante qué fue lo que me envió. Entonces aquí me aparecen tres enlaces que el estudiante me envió, bueno, según lo que se pedía pues en el taller. En este caso pues yo a los estudiantes ya les he enseñado a que trabajen con Google Docs, entonces pues él aquí me puso fue un documento de Google Docs. Vamos a verlo, vamos a ver si abre exactamente. Entonces mire que aquí me aparece lo que el estudiante me envió, ¿cierto? Aquí me aparecen todas las respuestas. Entonces yo ya como docente lo que tengo que venir es empezar a leer y colocarle su respectiva evaluación o su respectiva calificación. Aquí también me pone algunas historietas. De pronto se le pidió al estudiante que hiciera algunas historietas, entonces observen que aquí están, ¿cierto? Y yo ya puedo aquí darle continuar. En este caso no evalué al estudiante, simplemente vi lo que el estudiante tenía. Lo que el estudiante tenía. Si yo ya quiero ponerle la nota al estudiante o evaluarlo, entonces tengo que irme a otra columna, que es donde dice aquí evaluación del profesor o donde dice evaluar. Entonces yo vengo acá, le hago clic
Y entonces observen que la pantalla inmediatamente se me dividió en dos partes, ¿cierto? En la parte superior yo voy a ver lo que es mi formulario de evaluación, es lo que yo voy a evaluar, eso también lo puedo yo configurar, ¿cierto? Lo puedo configurar y en la parte inferior me va a aparecer lo que el estudiante me envió. Entonces yo aquí simplemente yo configuro, le pongo de acuerdo a la nota que yo quiero, de excelente a muy pobre. Esto significaría, esta primera de acá significaría un 5, esta de acá significaría un 4.5, un 4, un 3.5, un 3, un 2.5 y un 2, ¿cierto? También le puedo añadir un comentario, ¿cierto? Le puedo decir acá al estudiante, mire, no me pareció adecuado lo que usted escribió. En fin, tenemos toda esta disponibilidad. Yo puedo también cambiar el tamaño de estas páginas por si me estoy quedando algo corto de espacio. Y puedo calificar cada uno de los elementos, cada una de las calificaciones, ¿cierto? Y luego puedo venir acá en donde dice el botón guardar mi evaluación o puedo cancelar. Digo, no, no quiero evaluar en este momento, entonces cancelo. Y automáticamente al estudiante le va a aparecer su nota. No quiero en ese momento tocar las notas de los estudiantes porque esas eran las notas que se les dio a ellos al final y pues pronto ellos van a acceder. Entonces, si yo quiero salir acá, le dije cancelar para volver otra vez al núcleo de mi curso, pues vuelvo aquí a TIC aplicadas, recuerden la barra de navegación. Entonces, observen que esto es muy sencillo y fácil. Esa era la actividad, una de las actividades más básicas que yo puedo hacer, que yo puedo utilizar en el entorno virtual de aprendizaje, que se llama taller, Yo puedo hacer taller de lo que quiera, puedo preguntarle al estudiante lo que quiera. Vamos a ver algunas otras cosas importantes acá. Vamos a ver, por ejemplo, esta que este es uno de los juegos que más le ha gustado a los estudiantes, es el juego del millonario, o es un concurso de quién quiere ser millonario. Vamos a ver cómo es, cómo funciona. Muy bien, lo mismo. En este caso, como estamos ingresados en una cuenta de docente, ¿cierto? Entonces él me va a mostrar algunas características y configuraciones especiales para los docentes, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, me aparece una pestañita que dice info, quiere decir información. Entonces aquí me aparece que 23 estudiantes han hecho 108 intentos en este juego. También me aparece una pestañita de resultados, que es donde yo voy a poder ver efectivamente, como les decía, los estudiantes, ver lo que han sacado. Este, como es un juego de quién quiere ser millonario, ¿cómo funciona? Entonces yo como docente le ingreso al entorno virtual de aprendizaje las preguntas y también le ingreso las respuestas del juego de quién quiere ser millonario, y a medida que se va desarrollando el juego, a medida que el estudiante va desarrollando el juego, pues la plataforma misma, el entorno del monitor de aprendizaje, va a comparar las respuestas que el estudiante dio con las respuestas que el profesor obviamente con anterioridad configuró, y esta actividad entonces sí la va a evaluar el entorno virtual de aprendizaje. Entonces el entorno virtual de aprendizaje, de acuerdo a los intentos que ellos hicieron, las respuestas que ellos dieron, entonces le va a poner la nota. Por ejemplo, vamos a mirar esta estudiante Brenda Estefanía. Aquí, ¿por qué le sacó esta nota de 4? Entonces yo simplemente observo que hay un enlace, puedo venir y hacerle clic a ese enlace. Y entonces voy a observar como un informe en donde me va a mostrar las preguntas, ¿cierto? Me va a mostrar las preguntas. Aquí me dice inclusive cuándo realizó el estudiante esta actividad, cuándo la completó. Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que fue el miércoles 23 de octubre, la empezó a las 7:48 de la mañana y la terminó a las 8:16, se demoró 28 minutos con 37 segundos y su puntaje fue de 4/5, o sea un 80%. Entonces aquí, por ejemplo, voy a ver las preguntas del quién quiere ser millonario. Esto es como un informe, me está mostrando las preguntas del millonario, ¿cierto? Las preguntas que la estudiante contestó. No me aparecen todas las preguntas del concurso, sino las preguntas que la estudiante contestó como buenas. ¿Listo? Yo puedo venir acá y utilizar en este caso las flechas de navegación de mi explorador de internet para devolverme a donde estaba. Y aquí puedo eso. También puedo editar. En la pestaña donde dice editar, puedo yo configurar las preguntas que se le van a hacer en el concurso de quién quiere ser millonario. ¿Sí? Aquí es donde yo voy a meter las preguntas, las opciones de respuesta. Bien, luego vamos a ver con más detenimiento todo esto que me está apareciendo acá, qué significa. Vamos a ver con más detenimiento cómo nosotros vamos a poder editar todo eso. En este caso simplemente estamos mostrando qué se puede hacer en el entorno virtual y qué no se puede hacer. También yo como docente puedo ver las respuestas, ¿cierto? Mostrar es decir, a cada pregunta qué respuesta hay. Por ejemplo, esta pregunta, entonces la respuesta a la que aparece aquí subrayada, ¿cierto? Empleo y así sucesivamente. Esto no lo puede ver obviamente el estudiante. Nosotros lo vemos porque somos, digamos, los docentes. Aquí también me puede mostrar los intentos que han hecho los estudiantes por resolver este cuestionario, ¿cierto? Me aparece un,
un cuadro muy exacto. Inclusive aquí hay una opción que me muestra inclusive la IP, es decir, la dirección desde donde el estudiante hizo, hizo su intento. Entonces aquí, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta cuando el estudiante ingresó desde la casa o cuando el estudiante ingresó desde el colegio, ¿cierto? Y también yo puedo exportar todos estos datos, los puedo exportar a HTML, ¿cierto? Los puedo exportar a HTML, que es un formato que nos va a permitir, luego les voy a explicar cómo, luego nos va a permitir esto, llevarlo a un cuadro de Excel para nosotros poder sistematizar todas estas notas que le apareció al estudiante. Bueno, pero sin más preámbulos y sin más explicaciones, veamos cómo es un juego de quién quiere ser millonario y cómo le aparece al estudiante. Entonces vamos a venirnos acá a la primera pestaña donde dice información, ¿cierto? Y aquí voy a utilizar este botón donde dice intente jugar ahora. Recordemos que en este caso estoy logueado o estoy accesado como docente, entonces me aparece todo eso, pero al estudiante obviamente no le va a aparecer. Entonces observen, observen, esto es lo que le aparece al estudiante, bueno, sin la barra de opciones que aparece arriba de estas pestañas donde dice información, resultados, esa barra de opciones no le va a aparecer al estudiante, solamente le va a aparecer esta parte de abajo. Y entonces observe que aquí me aparece un concurso de quién quiere ser millonario. En la parte superior aparecen las opciones del concurso quién quiere ser millonario, que son 50-50, llamada a un amigo, pregunta al público. Y en esta X que aparece acá, pues es salir del concurso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digamos esta pregunta, bueno, no sé aquí a qué se refiere pública. Entonces yo digo, mire, yo no sé qué significa eso, voy a utilizar una ayuda que es el 50-50, y automáticamente vamos a ver que el sistema me eliminó dos opciones de respuesta, ¿cierto? Me eliminó dos opciones de respuesta de las que yo tenía. Es importante aclarar que yo puedo colocar la cantidad de preguntas que yo quiera. Vamos a observar que al lado derecho me va a aparecer una numeración 15, dice 150.000, 14 dice 80.000, 13 dice 40.000. Estas son las que aparecen al lado izquierdo. Los números que aparecen al lado izquierdo son el número de preguntas, vamos a la número 1, y lo que aparece al lado derecho es la cantidad de puntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera pregunta son 100 puntos, la segunda pregunta son 200 puntos, y así sucesivamente. Obviamente esto no se va a traducir en puntos, sino que lo que va a hacer el entorno de aprendizaje es traducirlo en nota. Entonces, si usted alcanza la máxima nota, pues la máxima nota será 5, pero si usted llega solo a la séptima pregunta, pues entonces es la mitad, entonces será un 3,5. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, yo utilicé la pregunta, la ayuda del 50-50, ya me apareció deshabilitada, pero yo digo no voy a llamar a un amigo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo digo llamada telefónica, llamar a un amigo. Entonces observen que aquí me va a aparecer al lado inferior derecho, me va a aparecer supuestamente un amigo virtual que tengo, que me llegó y me dijo, mire, yo pienso que la respuesta correcta es imagen. Entonces esto le va a agregar una cantidad de situaciones al estudiante en el cual él se va a ver como involucrado, se va a ver motivado, le va a causar a veces risa. Es importante, y el estudiante, por ejemplo, lo sabe y lo descubre. Yo no se lo di al estudiante, los mismos estudiantes lo descubrieron. Muchas veces el amigo se equivoca, porque al igual que un concurso de quién quiere ser millonario, cuando uno hace una llamada a un amigo, pues muchas veces le dice ciertas las respuestas correctas, pues muchas veces le dice las respuestas incorrectas. Entonces aquí lo que hace el entorno de aprendizaje es que aleatoriamente puede darle la respuesta correcta como puede darle la respuesta incorrecta. O sea, eso es una lotería, ¿cierto? Vamos a utilizar la última ayuda, pues, como un ejemplo de lo que se puede hacer acá, que es la ayuda del público, ¿cierto? Y entonces vamos a ver que aquí también en la esquina inferior derecha del concurso de quién quiere ser millonario me apareció un avisito que dice la gente dice. La gente dice que la A es el 0%, que la B es el 99%, que la C es el 1% y la D es el 0%. O sea, el entorno de aprendizaje simula que hay un público y entonces simula también una calificación. Entonces, en este caso, por ejemplo, me aparece la B, entonces voy a escoger la B. Voy a escoger la B. Y observen que la B estaba buena, y aquí cómo hago yo para darme cuenta, o cómo hace el estudiante para darse cuenta, porque ya pasamos a la segunda pregunta y aparece un asterisco en la primera pregunta que quiere decir que la pregunta fue contestada. En este caso me quedé sin ayudas, ya que el estudiante, por decirlo así, va solo. Entonces vamos a tratar de responder esa pregunta, son representantes de los datos más importantes de una empresa. Bueno, es importante aclarar que cuando nosotros empezamos a tener ya un nivel más de configuración de todas esas actividades más avanzado, podemos decirle a los mismos estudiantes que preparen el concurso de quién quiere ser millonario. En este caso, por ejemplo, yo utilicé otra
utilicé otra actividad que se llama bases de datos, que la utilizo para hacer una lluvia de preguntas para un concurso de quién quiere ser millonario. Por lo tanto, esas preguntas que están acá realmente no las realizó el docente, sino que fueron el producto de otra actividad anterior en donde se le pidió al estudiante que realizara una lluvia de preguntas para este concurso de quién quiere ser millonario. Entonces, aquí yo no me sé la respuesta, lamentablemente, porque la hizo un estudiante. Además, la pregunta no está muy bien redactada, que digamos. Pero entonces vamos aquí a colocar algo lógico, ¿cierto? Pues no creo que sea la comida, no creo que sean los logos, pues esta tampoco creo que sea. Vamos a contestar esta, vamos a ver si tengo suerte, contestamos esta y es la verdadera. Correcto, era la verdadera, y pasamos a la siguiente pregunta. Por ejemplo, aquí en la siguiente pregunta, que es una tarjeta de presentación, vamos a contestar la equivocada para ver al estudiante qué le aparece, ¿cierto? Vamos a colocar acá que una tarjeta de presentación es un papel sin sentido. A ver cómo le aparece al estudiante. Entonces observe que aquí en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, le va a aparecer un mensaje al estudiante que dice su respuesta es incorrecta, y también le dice la respuesta correcta era un elemento de trabajo. Y aquí ya no tenemos opción de seguir a la siguiente pregunta. Como pueden ver, la única opción que le queda al estudiante es darle clic aquí en la X para poder salirse del concurso que quiere ser millonario, porque lamentablemente, pues en este caso, lo perdió. Entonces nosotros simplemente le damos clic en salir, y aquí me aparecen dos botones, uno de siguiente juego y uno de fin del juego. Eso también lo puedo yo configurar en este concurso de quién quiere ser millonario. En este caso al estudiante se le dio la opción de que presente ese mismo concurso o que juegue el mismo concurso varias veces. Entonces, si el estudiante quiere volver a hacer otro intento de concursar, pues le va a decir siguiente juego. Y si ya el estudiante no quiere concursar más o quiere más bien estudiar para estar mejor preparado, pues viene aquí y le dice fin del juego. Entonces, este concurso de quién quiere ser millonario también es uno de los más que los estudiantes les ha gustado más en este ambiente virtual, en este entorno virtual, y pues es una herramienta que nosotros podemos utilizar muy fácil. Luego vamos a ver cómo funciona, una herramienta que nosotros vamos a utilizar muy fácil para hacer ciertas evaluaciones. Qué rico nosotros poder cambiar la forma de evaluar y evaluar de acuerdo, por ejemplo, a un concurso de quién quiere ser millonario. Vamos a ver qué más aparece por aquí. Algunos talleres, aquí yo estoy ingresado como docente, en este caso estoy viendo de la asignatura TICS aplicada, estoy viendo que solamente el cuarto periodo. Voy a habilitar a través de este botón que me muestre todo el contenido de todo el año para mirar los diferentes tipos de juegos que aparecen acá. Entonces aquí ya me activó todo el contenido que hemos hecho con este grado durante todo el año. Por ejemplo, aquí vamos a ver que el tercer periodo, ¿cierto? Seguimos moviéndonos. Sí, vamos a ver algunos talleres que se han realizado. Sí, aquí, por ejemplo, el segundo periodo. Y llegamos al primer periodo, y este es todo el contenido que tiene este curso de TIC aplicadas. Vamos a observar que los contenidos que aparecen ocultos, o los contenidos que le dijimos al entorno virtual de presencia que aparecían ocultos para los estudiantes, para nosotros los docentes nos va a aparecer en grisecito, porque se supone que está oculto para el estudiante, pero como nosotros somos los docentes, pues nosotros tenemos toda la forma de mirar todo lo que aparece. Bueno, otra de las actividades que yo puedo ver en ese entorno virtual de aprendizaje son las actividades de Hot Potatoes. Hot Potatoes es un programa que nos permite hacer diferentes actividades como crucigramas, hacer diferentes actividades como sopas de letra, que nosotros podemos realizarlos en nuestro computador sin tener internet, y luego cuando lleguemos al colegio podemos subirlos al entorno digital de aprendizaje y automáticamente el estudiante le va a aparecer y también este lo va a calificar. En este caso, por ejemplo, tenemos un crucigrama. Este crucigrama es otra forma de evaluación, ¿cierto?, de que el estudiante tiene. En este caso acá, cuando el estudiante le hace clic a un número, le va a aparecer la pista y le va a aparecer la opción para colocar la respuesta. Entonces dice, es la capacidad que deben tener todas las personas para poder realizar algún dibujo o exposición. Bueno, yo realmente no sé cuál es, aquí voy a colocar pues cualquier cantidad de letras. Le voy a decir introducir respuesta, y entonces vamos a observar que al estudiante se le va completando el crucigrama. Cuando el estudiante ya termina el crucigrama, termina todas sus de colocar todas sus respuestas, ¿cierto? Observemos que, por ejemplo, el número 4 me apareció doble, una pista horizontal y una pista, como lo dice acá, vertical, porque el número 4 pues tiene una pista, una palabra vertical y una palabra horizontal. Obviamente yo con anterioridad
configuré nuestro hotspot de hilos para que la plataforma, el entorno virtual, compare las palabras que colocó el estudiante con las palabras que efectivamente son ciertas y efectivamente son las verdaderas. Por eso esta actividad también no la va a calificar el entorno virtual, también no la va a calificar el entorno virtual, y nosotros lo único que tenemos que hacer en este caso es configurarlo, decirle las palabras, decirle las pistas, y él automáticamente nos va a generar el crucigrama. Entonces esto nos va a añadir más dinamismo a las clases, nos va a añadir que los estudiantes pues estén en otro tipo de entornos, en otro tipo de actividades. Es importante aclarar que esto yo lo puedo visualizar también desde una tablet, entonces yo me puedo ir con mis estudiantes, yo me puedo ir con las tablets a donde están mis estudiantes y ellos ahí pueden desplegar todas las actividades del entorno virtual. Bueno, obviamente, claro, si tenemos conexión a internet, y lo podrá realizar. En este caso, por ejemplo, yo quiero ver las notas que aparecieron de este crucigrama, ¿no es cierto? Entonces voy a venir acá, donde dice actividades, en la esquina, en la barra lateral izquierda, y voy a ver acá Hot Potato Quizzes, porque eso fue, esto fue una actividad que se involucró en el entorno virtual, pero que realmente se realizó en un programa aparte que se llama Hot Potato. Entonces vengo y le hago clic acá, y en este caso voy a ver que tengo dos actividades, una que se llama crucigrama, que fue en el primer periodo, y otra que se le realizó al estudiante en el segundo periodo, que fue un crucigrama sobre documentos online. Entonces aquí puedo ver, por ejemplo, los intentos, aquí es donde puedo ver las evaluaciones, cómo les fue a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, puedo ver que esta estudiante, Gloria Andrea Arboleda, ¿cierto? Por ejemplo, sacó, pues lamentablemente sacó una calificación de cero y hizo tres intentos. También me aparece la fecha de los intentos, la hora de los intentos, el tiempo que demoró realizando el intento y el estatus, que es de abandonado, o sea, ella no lamentablemente no lo hizo. Pero por ejemplo, tenemos esta estudiante, se llama Alejandra Arenas, sacó una nota de 4.4 en este crucigrama, lo realizó el 12 de febrero, ¿cierto? Y se demoró 1 hora con 23 minutos, y su puntuación fue de 88. Él tiene un puntaje de 0 a 100, pero obviamente cuando el entorno virtual de aprendizaje ya lo capta, ya lo realiza, porque esto es una actividad de computer, pues entonces ya la convierte de 0 a 100, la convierte en una escala de 0 a 5, en donde 3.8 pues será el ganador, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos ver todos los intentos que han hecho los estudiantes y las notas. Yo esto lo puedo exportar a Excel, ¿sí? Yo esto puedo exportarlo a Excel. Luego les voy a explicar cómo generar los informes en Excel, y puedo ya sistematizarlo y enviarlo pues como nota en el sistema de calificación de la institución. Voy a volver entonces al núcleo principal del sistema. Entonces miren que ya hemos observado tres actividades. Hemos observado, por ejemplo, el taller, que el taller simplemente es algo donde yo puedo escribir lo que yo quiera, ponerle lo que yo quiera al estudiante. Ese taller el taller no me lo va a calificar el entorno virtual de aprendizaje, sino que lo voy a evaluar yo mismo, lo voy a poner la nota yo mismo. También ya hemos visto el concurso ¿Quién quiere ser millonario?, que simplemente es configurar una cantidad de preguntas con unas opciones de respuesta, y él me lo transforma en un concurso de ¿Quién quiere ser millonario?, y lo califica automáticamente. Y acabamos de ver en este caso algunas adiciones de Hot Potatoes. Bueno, Hot Potatoes, como les decía, es un programa adicional. Luego vamos a aprender a trabajar también en Hot Potatoes, y Hot Potatoes me va a permitir hacer ejercicios de emparejamiento, que se utilizan por ejemplo mucho en las clases de inglés. Me va a permitir hacer crucigramas, como lo vimos. Me va a permitir hacer sopas de letras. Bueno, también tiene otra cantidad de juegos. Vamos a seguir mirando acá qué más aparece. Bueno, por ejemplo, acá lo que yo les decía, yo puedo hacer lluvias de ideas, lluvias de palabras, lluvias de preguntas, hacer lo que yo quiera con una herramienta que se llama bases de datos. Esa herramienta de bases de datos, vamos a ver en este momento cómo es, cómo funciona, de qué se trata. Pero la herramienta de bases de datos es algo que yo le puedo preguntar lo que yo quiera al estudiante, ¿cierto? Lo que yo quiera al estudiante se lo puedo preguntar. En este caso, por ejemplo, aquí le dije, vamos a hacer una lluvia de palabras para un crucigrama. Entonces mire que ni siquiera yo soy el que estoy alimentando los crucigramas, sino que yo le pedí al estudiante, vamos a hacer la lluvia de palabras para realizar ese crucigrama. Entonces esto a mí me va a permitir dinamizar mucho más las clases. El estudiante en este caso, por ejemplo, va a ver que lo estamos involucrando en todas las actividades. Yo cuando llegue a Hot Potato, simplemente lo que voy a hacer acá es decirle al entorno virtual, mire, esas palabras que el estudiante colocó, yo selecciono las más importantes o las que yo quiera y le digo, hágame el crucigrama con esas palabras que dice. Entonces realmente nos está ahorrando mucho, mucho, pero mucho trabajo el entorno virtual de aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, aquí puedo ver las palabras que los estudiantes colocaron para posteriormente realizar un crucigrama, ¿cierto?
puedo ver también el estudiante que lo colocó, ¿no es cierto? Y al estudiante, bueno, yo también puedo agregar mis propias palabras aquí en el botón donde dice agregar entrada, ¿cierto? Puedo colocar la palabra, puedo colocar la pista, también puedo exportar todas esas palabras por si luego las necesito. Entonces, esta opción de bases de datos realmente me va a permitir construir cualquier base de datos, cualquier cosa que yo necesite preguntar al estudiante. En determinado momento no van a ser lluvia de palabras ni lluvia de preguntas, sino que va a ser, por ejemplo, lluvia de ideas. O en determinado momento yo puedo utilizar una base de datos para preguntarle ciertos datos al estudiante, por ejemplo, los datos personales, los datos de la casa, la dirección, el teléfono. Entonces yo puedo crear la base de datos que yo quiera. Entonces esta es otra opción que nosotros tenemos aquí disponible en el entorno virtual de aprendizaje y que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, aquí por ejemplo vamos a ver lo que son los exámenes o los cuestionarios que nos permite hacer el entorno virtual de aprendizaje. Entonces no solamente yo puedo hacer juegos, no solamente yo puedo hacer talleres, no solamente yo puedo hacer diferentes tipos de actividades, sino que también puedo hacerles una evaluación formal a los estudiantes. Ahora, esta evaluación tiene muchos tipos de preguntas. Bueno, en este caso se le hizo un examen a los estudiantes, pero se le hizo bajo la modalidad de taller, o sea que este no me va a permitir mostrarlo, pero ya vamos a mirar acá un cuestionario como tal. Voy a venirme aquí a actividades. Aquí en actividades, bueno, me va a resumir todas las actividades que yo le he puesto a los estudiantes durante el año, y voy a ver que aquí aparece una opción que dice cuestionario. Vamos a observar un cuestionario para ver cómo se visualizan las evaluaciones en este caso. Bueno, aquí tenemos por ejemplo un examen final, ¿cierto? Vamos a ver los intentos de los estudiantes, que en este caso son 45 intentos, seguramente porque tenemos 45 estudiantes, hubieran varios grupos. Observen que todo eso me aparece en gris porque esto está oculto para el estudiante, pero como yo soy docente, pues yo lo puedo ver. Entonces vamos a ver por ejemplo este examen, de qué se trataba. Entonces observen que aquí está el examen, ¿cierto? Bueno, hay una explicación. Esta explicación la colocamos nosotros, todo esto lo editamos nosotros, ¿cierto? Hay una explicación y al estudiante le va a aparecer acá los intentos permitidos. Yo le puedo decir al estudiante, mire, usted puede realizar esta evaluación, puede realizarla tres veces, puede intentar realizarla tres veces. El método de calificación, entonces yo puedo decirle, mire, de esos tres intentos que usted tuvo, yo le voy a calificar el más alto, o le voy a sacar un promedio, o le voy a calificar el más pequeño, bueno, en fin. Y también al estudiante le van a aparecer en la fecha en la cual está disponible en la evaluación. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo continuar, bueno, en este caso volví al núcleo del curso, ¿cierto? Voy a volverme a meter acá. Entonces, veníamos en ese botón de acá, pero si yo le doy clic a intentos, puedo ver lo que los estudiantes respondieron y efectivamente también las notas del estudiante. Entonces, observen acá, aquí aparece, por ejemplo, ese estudiante de Nadir, me aparece la fecha en que inició la evaluación o el cuestionario, la fecha en que lo completó, el tiempo que se demoró y la calificación, ¿cierto? Esta calificación yo la puedo, como les digo, exportar a Excel y llevarla a la tabla de notas a final del periodo, con lo cual pues me va a mí ahorrar tiempo de evaluación, ¿no es cierto? En la evaluación nosotros manejamos muchos tipos de preguntas, ahorita los vamos a ver, y aquí me aparecen las preguntas. Por ejemplo, esta era una evaluación que teníamos, a mirar cuántas preguntas tenía, esto que están apareciendo acá numerados con 37, 38, esas son las preguntas que se le hizo al estudiante. Bueno, esta era una evaluación bastante larga, tenía 62 preguntas, y como ustedes pueden ver, yo puedo, la plataforma me permite, por ejemplo, mire, yo quiero saber este estudiante Nadir, la pregunta 10 que contestó. Entonces voy a observar que automáticamente, como la calificación es de 0 a 5, o yo puedo escoger que sea de 1 a 5, entonces, y fueron 60 y pico de preguntas, entonces aquí la plataforma, el entorno virtual, automáticamente me va a sacar que 0.08 de 0.08. ¿Qué quiere decir esto? 0.08 es lo que valía la pregunta en el total de la evaluación, y 0.08 fue efectivamente lo que el estudiante sacó. Mire, por ejemplo, que en esa pregunta número 13 dice 0 de 0.8, o sea, del 0.08 que él podía sacar en esta pregunta, la contestó mal y pues sacó obviamente 0. Vamos a mirar, por ejemplo, qué pregunta era y en qué se equivocó. Entonces simplemente yo le hago clic y observen que acá se me abre una nueva ventanita. Yo esta ventanita la puedo ampliar un poquito, y entonces él me dice, mire, la pregunta 13 era esta. Dice, bueno, que esta es una pregunta, ¿para qué sirven las herramientas de degradado? Y la respuesta correcta era para cambiar el color de la imagen. ¿Cómo sé que era la respuesta correcta? Porque aquí me aparece un chulito verde, que era la respuesta que debía colocar, pero vamos a observar que el estudiante no la contestó, ¿cierto? El estudiante no la contestó, por lo tanto,
no tiene calificación, ¿sí? Cuando el estudiante contesta una pregunta, pues aquí me aparece marcada, vamos a mirar una pregunta que el estudiante se haya contestado. Entonces esa pregunta del estudiante lo que hizo fue pasarla por alto, no la contestó. Vamos a mirar esta, por ejemplo. Y entonces vamos a observar que aquí el estudiante sí contestó la pregunta. Observen que aquí está marcado, el estudiante seleccionó la respuesta correcta, ¿cierto? Y aquí también me aparece el historial de respuestas, porque el estudiante pudo haberse devuelto, ¿cierto? Haber cambiado la respuesta antes de enviar la evaluación, la pudo haber cambiado, ¿sí? Yo le puedo aquí hacer un comentario o evitar la calificación, es decirle a la plataforma, mira, no califique, no le califique en esta respuesta al estudiante, no le califique uno de uno, sino califíquele cero, porque yo considero que esa pregunta estaba mal hecha, o en fin, para los fines que yo, o las necesidades que yo tenga allí. Vamos a mirar una que él haya contestado mal, pero que sí la haya contestado, que no la haya pasado por alto. Vamos a mirar, por ejemplo, a ver este. Bueno, por ejemplo, aquí sí ya nos aparece completo. Entonces está la pregunta, vamos a ver ese estudiante quién es. Esta estudiante era Daniela Parra, Daniela Tortúa. Entonces aquí está la pregunta, observe que la respuesta correcta es la que me aparece aquí en verdecito, es el set main color, y el estudiante contestó degradado, y obviamente pues esa no era la respuesta, era una pregunta, era una respuesta equivocada, por lo tanto la calificación, el entorno virtual le dice que es incorrecto y la calificación del envío pues sería obviamente cero, ¿no es cierto? ¿Quién realiza estas preguntas? El docente. El docente la realiza, el docente realiza la pregunta y da las opciones de respuesta. Entonces lo que hace el entorno virtual de aprendizaje simplemente es comparar las respuestas correctas con las respuestas que el estudiante nos dio, y automáticamente le va a mostrar la calificación. Ahora bien, con lo que vimos también de las bases de datos, yo puedo decirle al estudiante, mire, vamos a calificar, por ejemplo, vamos un tema cualquiera, digamos la célula en biología, y vamos a decirle al estudiante, vamos a realizar una evaluación, pero los que van a preparar esa evaluación son ustedes mismos, por lo tanto vamos a hacer una lluvia de preguntas para realizar la evaluación, y eso es un método que al estudiante le gusta mucho, porque el estudiante va a interactuar con sus compañeros, va a empezar a decir, bueno, ¿qué preguntas hizo usted? ¿Qué preguntas hizo esto? Y en última, lo que estamos logrando con esto es que el estudiante y los estudiantes interactúen entre ellos mismos y se escriban las preguntas y se las compartan entre ellos todas las preguntas para que les vaya bien en su evaluación. Entonces, realmente la evaluación, desde el punto de vista pedagógico, realmente la evaluación no es importante. La evaluación lo único que le va a decir al docente es una escala de calificación, ¿cierto? Una escala de selección. Pero lo que es importante es que el estudiante hable de la célula, que el estudiante, solo por empezar a mirar qué preguntas colocaron en una evaluación y qué preguntas no, pues ya está leyendo, ya está investigando, ya está analizando, ya está pensando. Y cuando el estudiante comparte con otros mismos estudiantes, con sus pares, comparte las preguntas que realizó, pues entonces está haciendo un debate. Entonces mire cómo nosotros podemos transformar nuestras clases, transformar inclusive nuestra forma pedagógica de hacer las cosas con una herramienta tan sencilla como lo es el entorno virtual de aprendizaje. Entonces, hasta este momento, en toda esta charla, ya hemos visto aproximadamente 4 actividades, ¿cierto? Esas son las más importantes, las más importantes. Por aquí voy a mostrarle únicamente, ya para terminar, los juegos, algunos juegos importantes que a los estudiantes les gusta, por ejemplo, sopas de letras, ¿cierto? Yo les había dicho, el entorno virtual de aprendizaje me permite hacer sopas de letras. Aquí vamos a mirar qué es una sopa de letras, cómo funciona la sopa de letras. Entonces aquí está la sopa de letras, obviamente es una sopa de letras. Entonces lo que aparece acá son las preguntas o las pistas de la sopa de letras, y aquí el estudiante puede colocar lo que él encontró. Por ejemplo, aquí por ejemplo veo una pregunta que se llama funcionalidad. Entonces el estudiante puede aquí mirar dentro de las pistas para qué era esa funcionalidad, ¿cierto? De igual forma, funciona de la misma manera, el profesor es el que hace las preguntas y coloca las respuestas, o el profesor puede pedirle a los estudiantes que hagan una lluvia de preguntas y automáticamente el entorno virtual la va a transformar en una sopa de letras. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de juego, que es el ahorcado. El ahorcado nos va a permitir, como su nombre lo indica, adivinar palabras o frases a través de colocarle al estudiante algunos intentos. Por ejemplo, aquí está la pregunta: son los que se estiman con bases de datos estadísticos y se utilizan para el presupuesto. Entonces el estudiante aquí empieza a seleccionar letras y empieza a hacer su jueguito de ahorcado. Esto también nos sirve para cualquier asignatura, para inglés, para todo. Si el estudiante coloca una letra que es equivocada, entonces observen que aquí en el muñequito va a ir apareciendo, por ejemplo, la cabecita, y le va a ir mostrando los intentos que el estudiante tiene, ¿cierto? Entonces esto también es otra actividad que va a estimular al estudiante, que le va a cambiar un poco esa forma, pues,
digamos, análoga de su módulo y podemos trabajar con ellos. Vamos así rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, también tenemos otros tipos de juego como es la escalera, ¿cierto? Aquí no, en este caso no tenemos escalera, tenemos sudoku. Vamos a meternos por aquí en 11 a ver si encontramos un jueguito de la escalerita para ustedes mostrarles, para mostrarles a ustedes cómo funciona. Me voy a meter aquí a juegos. Juego de la escalera, por ejemplo, vamos a mirar este. Entonces observen que en ese juego de la escalera aparece un tablerito que, como su nombre le indica, es un juego de la escalera. Aparece un dado y también nos aparece una pregunta. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Simplemente, como ustedes pueden ver acá, aparece la fichita ubicada en el número 1. Entonces aparece la pregunta. Si la pregunta es cierta o es verdadera o es correcta, entonces el muñequito se va a mover. Si la pregunta no es correcta, entonces el muñequito va a permanecer allí y lo que va a tener es otro intento de mover. Por ejemplo, vamos a colocar un conjunto de letras, vamos a decirle evaluar respuesta. Y entonces observe que no era la respuesta correcta, entonces el muñequito siguió ubicado en su posición y aquí ya el dado me cambió. Antes tenía un 6, ahorita ya me cambió a un 1 y también cambió la respuesta. Entonces, ¿cómo funciona esto? La nota va a ser hasta donde usted llegue. Cada vez que usted tenga una respuesta correcta va a avanzar según el dado y hasta donde usted llegue pues va a obtener su calificación. Si llega al final del tablero pues usted va a tener un 5, pero si no llega al final del tablero pues el porcentaje de avance que usted tenga en el tablero pues va a ser su calificación. Por ejemplo, vamos a colocar aquí una pregunta, una respuesta correcta, se utiliza para añadir otra pregunta. Bueno, yo realmente no sé este, pero como yo estoy como profesor, yo puedo acá ver la respuesta. Entonces voy a buscar esta pregunta, ¿cierto? Aquí donde dice mostrar respuesta. Entonces aquí veo, por ejemplo, la pregunta 32, ¿cierto? Y la respuesta correcta es añadir elemento. Entonces simplemente me voy a volver acá y voy a ponerle aquí la respuesta correcta. Y le voy a decir evaluar respuesta. Y entonces observen que cuando yo doy una respuesta correcta, la fichita, el muñequito, ya me va a aparecer. Bueno, el dado me había indicado que me movía un espacio. Entonces ya aparece en el espacio número 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si yo respondo esta pregunta, la respondo correctamente, pues el muñequito me va a avanzar 5 fichas, ¿cierto? De esta forma nosotros podemos también darle al estudiante muchas posibilidades. El docente puede montar las preguntas en el entorno virtual de aprendizaje con las respuestas, o como les digo, utilizando la otra herramienta de bases de datos, puede pedirle a su grupo: mira, vamos a hacer un juego de la escalera, pero ustedes son los que van a realizar las preguntas con las respuestas para hacer eso. Yo por lo general, cuando utilizo las lluvias de preguntas, yo les digo a los estudiantes: mire, vamos a realizar 3 preguntas, cada uno me realiza 3 preguntas. Si es un grupo, por ejemplo, de 30 estudiantes, pues cada uno va a tener 3 días 3 preguntas, son 90 preguntas. Obviamente yo no lo voy a hacer una escalera al estudiante de 90 preguntas. Lo que hacemos es seleccionar, por ejemplo, las más importantes, las 30 o 40 preguntas más importantes, y esto le va a servir de mucho al estudiante. Como le digo, la posibilidad pedagógica que tenemos cuando le pedimos al estudiante que piense en una pregunta sobre el tema que se le está evaluando es total, ¿cierto? Porque el estudiante tiene que no solamente interpretar la información que se le está dando, sino que también tiene que leer, también tiene que investigar y además de eso pensar. Entonces, básicamente, estos son las principales, digamos que, opciones que tenemos en este entorno virtual de aprendizaje, ¿cierto? Tenemos muchas otras más. Podemos hacer actividades, por ejemplo, de programas como GeoGebra, o podemos utilizar aplicaciones como JClick, que nos permiten hacer actividades específicas para asignaturas como matemáticas, como geometría, como trigonometría, como cálculo, como química. También tenemos algunas actividades importantes para inglés. Lo que nosotros queremos hacer en este caso es utilizar esta gran herramienta que tiene la institución educativa Quilino Bedoya para todos los estudiantes. Como les digo, podemos utilizarlo desde un celular, podemos utilizarlo desde una tablet. Entonces es muy chévere porque nosotros nos podemos ir con las tablets al salón de clase, obviamente teniendo internet en el salón de clase, o yendo a un lugar donde haya internet, y los estudiantes pueden generar esta actividad. Cada actividad de estas nos puede generar una clase de 2 horitas, una clase, inclusive clases hasta de 4 horas partidas. Yo, por ejemplo, le puedo explicar al estudiante un tema,
y en esa misma clase le puedes decir al estudiante, bueno, vamos a analizarlo, vamos a mirarlo, vamos y vamos a generar la lluvia de preguntas, vamos a hacer la lluvia de preguntas, y en la siguiente clase les puedo colocar entonces el juego, bien sea un juego de escalera, bien sea un juego de quién quiere ser millonario, bien sea un juego de ahorcado, bien sea un juego de sopa de letras, bueno, y muchas otras cosas más que se pueden realizar acá. Espero que les haya gustado. La idea es que este video un poco me salió un poco largo, pero la idea es que sea un abrebocas para que cuando estemos realizando la práctica ya en la institución educativa, pues usted tenga todo el ánimo de entender cómo funciona esto. Hay que aclarar que no vamos a aprender a hacer todas esas actividades de la noche a la mañana. Esto es fácil, pero dedica tiempo y tiene que usted dedicarle toda la atención a esto para poder de que lo realicemos. La idea es que la primera práctica que vamos a tener en la institución, pues usted cree su cuenta de usuario, usted aprenda a crear un curso y aprenda al menos a montar alguna actividad o a montar algún recurso. Se me olvidaba alguno de los recursos importantes. Yo aquí le puedo, como veíamos anteriormente, yo puedo meter cualquier tipo de recurso, puedo meter una presentación en Prezi, puedo meter un video YouTube, puedo meter un periódico virtual, o puedo meter un blog, o puedo meter, bueno, cualquier cosa que yo quiera, cualquier recurso que yo quiera, una animación, un flash, lo que yo necesite lo puedo ingresar acá. Entonces, espero que les haya gustado, espero que utilicen esta herramienta, vamos a aprenderla a utilizar todos, y espero que nuestras clases pues sean mucho más amenas para los estudiantes, y sobre todo nosotros los docentes nos descarguemos un poco de tanto trabajo y tanta gestión académica que tenemos, calificando evaluaciones, preparando las evaluaciones, entonces ese tipo de cosas. Nos vemos la próxima oportunidad, muchas gracias. Recuerden que mi nombre es Fabián Andrés Barrios, soy profesor de TIC aplicada de la Institución Educativa Aquilino de Oya. Si quiere contactarme en el correo profesor Fabián Barrios, todo pegado, @gmail, lo pueden hacer, y hasta la próxima.